Estáis seguro que con un poquito de agujetitas en las piernas del día de ayer. Yo también las tengo, sobre todo en la parte del glúteo. Y hoy pues estamos aquí con el TRX, que vamos a continuar con el reto TRX a tope. Para los que seáis nuevos, que sepáis que este es el día 3, donde vamos a seguir trabajando rutina full body. Hoy realmente vamos a trabajar todo lo que sería la extremidad superior. Ayer hicimos las piernas, hoy hacemos la parte de arriba y vamos a hacer ejercicios de espalda, de bíceps y de tríceps. Así que espero que hayáis calentado, que estéis preparados, que vamos a comenzar ya. Yo tengo aquí el TRX, siempre lo primero, la fijación, que está bien cogido. Hoy estoy en un entorno natural, en el campo. Es una alegría escuchar los pajaritos, poder entrenar así, al solecito y demás. Lo he enganchado aquí a un pino, espero que cuando tire del pino no me lo traiga o me eche alguna piña en la cabeza. Esperemos que no. TRX bien, enganchado, comprobado, perfecto. Pues nada, lo que decía, un poquito de movilidad articular para completar el calentamiento. Y fijaros qué maravilloso el día que tenemos hoy aquí al aire libre, que es una pasada y es una de las mayores ventajas entrenar con el TRX al aire libre y poder disfrutar pues de cualquier parte, llevándotelo siempre cuando vas de viaje, la maleta, donde quieras. Estamos a tope con el reto, ya hay más de 1000 personas que lo han comenzado y hace apenas 3 días que el reto se ha compartido, así que esto la verdad que promete y esperemos que este reto pues pueda llegar mínimo a las 100.000 reproducciones. Para ello lo único que tienes que hacer es compartir con tus amigos, darle al like y animar a todo el mundo a que entrene, que haga un poquito de deporte y que se sienta mejor. Bueno, no me enrollo más y vamos a empezar. Vamos a realizar un circuito donde vamos a trabajar varios ejercicios. Empezamos por aquí y vamos a hacer el remo, ¿vale? Trabajando la espalda. Ya lo sabéis, para los que no lo sepáis, anchura de pie a la anchura de hombros, rodillas en semiflexión, apretando el glúteo, tiramos y levantamos el pecho. El brazo no hace falta que supere la línea del cuerpo y vamos que nos vamos. Vamos a hacer 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Perfecto, este ya lo hicisteis en el día 1, trabajo de espalda. Ahora vamos a pasar a flexiones. Vamos a darle un poquitín más de longitud al TRX. Aquí, ahora nos venimos aquí, inclinamos y nos dejamos de caer un poquito. Vamos a hacer 15. Pies, anchura, posición de hombros, rodillas en semiflexión, sacando el culete atrás para proteger nuestra espalda. Y de ahí nos dejamos caer y vamos a 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, muy bien, 3, 4 y 5. Qué gracioso, si escucháis el nombre de Golfo, Golfo, es que hay aquí una gente de picnic, de barbacoa, aprovechando el día y hay un perrillo y le ha puesto Golfo. Vaya nombre que le ha puesto al perro. Bueno, vamos ahora, remo con una mano, no sé si lo conocéis, lo habéis visto ya, lo que hago. Posición de pie, anchura de hombro, rodillas en semiflexión, estiro el brazo, bajo, voy, toco el suelo y subo arriba. Vamos a hacer 10 con cada brazo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Espero que no me meta mucha interferencia al aire en el vídeo, porque sí es cierto que hace un poquito de aire. 8, 9 y 10. Todas esas incidencias las podré corregir de aquí a nada, que ya estamos introduciendo en el canal mejoras y demás. Hemos comenzado por un estabilizador y ahora lo siguiente pues es el micro, que nos tiene que llegar en estos días. Así que en el momento que tenga el micro, la calidad debe de mejorar un montón. Bueno, vámonos. 1,
2, ahí tirando, 3, 4, 5, 6, también trabajamos aquí las piernas. Este ejercicio es técnico, ¿eh? Hay que bajar lento, flexiona piernas, tocas el suelo y subes arriba. 9 y 10. También hacer un ejercicio donde se trabaja más a nivel global toda la musculatura, nos excita un poco más y aumenta lo que es la frecuencia cardíaca y con ello la respiración. Siguiente ejercicio al que vamos a pasar. Vamos a hacer un poquito de bíceps. Para ello, codos a la altura del mentón y vamos a por 12 repeticiones. Aquí y hacia la coronilla. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ya se nota, 9, 10, muy bien chicos, 1, 2, venga, vamos a hacer 15, 3, 4 y 5, muy bien máquinas, chicos y chicas, este reto lo podéis hacer ambos, en el caso de las chicas, totalmente aconsejado también, porque con el TRX se puede hacer de todo. No sé si lo he dicho, podéis seguirme en redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, abajo lo tenéis, @malagaentrena, y ahí voy compartiendo pues motivación diaria, ejercicio, no sé, yo trato de compartir siempre todo lo que voy haciendo, y ahí estoy. Bueno, ahora vamos a los tríceps, damos la inclinación aproximadamente que dimos antes a la hora de trabajar el pecho, nos agarramos. Prefiero agarrarlo por la cuerda, ya os explicaré en el entrenamiento de tríceps las diferencias. Hoy por el momento me cojo la cuerda, manos paralelas, me dejo caer y vamos a 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ya se va notando un poquito, 9, 10, 1, 2, 3, muy bien, ¿cómo vais? 4 y 5. Espero vuestros comentarios en el canal, que comentéis qué deseáis, cuáles son vuestras inquietudes, qué queréis que mejore, qué queréis que haga de retos nuevos. Siempre hay cositas que se pueden mejorar y con la ayuda vuestra, pues mejor que mejor. Bíceps, tríceps, vamos a hacer uno de abdominales. Para ello, fijaos lo que voy a hacer. En el TRX aquí, le doy un tironcito, se ajusta. Ahora me quedo solo con uno y lo que hago es que me doy inclinación, me dejo caer y subo. Me dejo caer y subo. Con el trabajo, todo lo que es el cuadrado del abdomen aquí, por aquí abajo, ahí, estiro. Perfecto, ¿veis? Aquí los vais a sentir aquí en la parte de abajo. Vamos a hacer 10 a cada lado. 1, 2, 3, con cuidado de no resbalaros. 4, 5 y 6, 7, 8, 9, cuello recto y 10. Comprobad siempre el TRX, porque en caso de que se os suelte algo, la torta que dais en el suelo, seguro que duele. Yo espero que no me caiga. Y si me caigo algún día, pues como va a estar grabado, pues así tenemos una caída y la viralizamos. Y nos reímos todos. Siempre que no me pase nada. Bueno, vamos a los 1, 2, 3, 4, nos veo, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, y fuera. Y ahora vamos a hacer otro, que os lo explico, un ejercicio muy bueno para hombros, para corregir, en el caso de todas aquellas personas que sientan cifosis, es decir, que tengan las chepas un poquito por detrás acentuadas y los hombros hacia adentro, que sería hacer aperturas posterior. Apertura posterior con el TRX podemos hacerlo, pero siempre con mucho menos grado de inclinación que cuando hacemos el remo, es decir, poquita inclinación, y ahora lo que haremos es que los brazos están prácticamente extendidos y lo que buscamos es abrir, ¿vale? Entonces estamos aquí y abrimos, vamos a abrir. Vamos a hacer 10 para sentirlo bien en lo que es toda la zona del deltoides posterior y el trapecio. Empezamos, 1, 2, importante que el TRX nunca pierda la tensión, que siempre esté tenso, es decir,
no lleguemos a levantarnos hasta quedarnos completamente en vertical, siempre que haya tensión. 6, se nota ya. 7, perfecto. 8, muy bien, veis mis codos, no se mueven prácticamente. 9 y la última. Y 10, este ejercicio es bestial para trabajar toda esta zona. Muy, muy, muy potente. Bueno, con ello, primera vuelta. Tengo aquí mi bote de agua que hoy se lo he rebajado a Patri. Botellín súper chulo, personalizado, que se lo regalé yo. Aquí está ella, súper Patri. Y aquí está ella con dos de los que son sus ídolas, por así decirlo, de referencia del mundo del fitness. Que si habéis quedado con la curiosidad, una es Diana Volkova, por aquí os dejo una foto para que la veáis. Y la otra es Janita Yancheva. Son dos chicas que se mueven en el mundo del fitness, son influencers y lo que hacen, pues bueno, una es competidora de categoría bikini y la otra no es competidora. Tienen para mí un físico espectacular, la verdad, digno de admirar, y yo pienso que les gusta a todo el mundo y que si veis el tipo de cuerpo que tienen, seguro que más de una se anima a empezar a hacer un poquito de trabajo de fitness, porque nada tiene que ver a lo que viene siendo el culturismo, que es lo que todo el mundo conoce. Una hipertrofia muscular enorme, ¿no? No tiene nada que ver. Ahí podréis ver las fotos, que seguro que las pongo en el vídeo. Bueno, vamos a la segunda vuelta. Espero que estéis preparados. Vamos a darle un poquito más de inclinación. Y vamos a 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. De lujo. Perfecto. Ahora seguro que lo habéis sentido un poquito mejor. Vamos ahora al pecho. A los 15 repeticiones. Ponemos el TRX simétrico y nos dejamos caer. Vamos. Este ejercicio es un poco complejo porque os podéis arañar con la cinta. Tenéis que buscar el punto donde ni os arañéis ni sintáis ninguna molestia a nivel interior del hombro, porque también puede ser lesivo si no lo ejecutáis bien. Si tenéis duda de cómo se hace y demás, o bien poquita inclinación o mejor en el suelo. Bueno, vamos a ello y vamos, que empiezo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, y 5. Perfecto. Espalda, pecho y vamos ahora al de remo a una mano. Antes hablaba con Patri cuando veníamos hacia aquí, que me resulta muy raro que tengamos tantísimos suscriptores en YouTube. Ya los dos tenemos, pues en este momento que estamos grabando el vídeo, en torno a unos 32.000, cosas así. Supongo que cuando el vídeo se emita, por lo menos los 45.000. Sin embargo, en redes como en Instagram, pues nos mantenemos y no hemos llegado todavía ni a las 3.000 ni 4.000, entonces es un poco raro. Si estáis ahí, estáis viendo el vídeo y utilizáis Instagram, que sepáis que ahí exponemos post todos los días sobre fotos nuestras, motivación, comida. Ahí lo dejo para todos aquellos que nos queráis seguir. Bueno, el TRX. Seguimos, damos un tironcito, nos quedamos con él y vamos al remo a una mano con giro y sentadillas. Vámonos. 1, 2, 3, qué alegría de día. 4, 5, empezar por la mañana, entrenar a tope. 6, 7, 8, dejarnos caer aquí. 9, una más. Y 10, estar a tope y ya luego desconectar, disfrutar, gozar de la sensación de bienestar y plenitud que nos da el ejercicio físico. Vale, todo ventajas. Y no tienes por qué estar en un gimnasio metido, encerrado, no, lo puedes hacer en cualquier parte al aire libre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, mucho ojo con este ejercicio, muy técnico, 9 y 10, de lujo. Pero un ejercicio muy completo, puesto que cuando extendemos estamos trabajando el bíceps, el pecho,
de forma excéntrica, y cuando tiramos, bíceps, pectoral, dorsal, hombro, piernas también, traverso del abdomen, bueno, traverso no, el oblicuo abdominal, las lumbares, muy, muy, muy completo. Ahora venían los bíceps, vamos a 15 como antes, y vámonos, que ya estamos entrando en calor. Ya sí que se va notando el trabajo muscular. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, vámonos, 2, me pique, 3, me gusta, 4 y la última, y 5. ¡Ole ahí! Me encanta. Estos ejercicios así en autocarga está implicando una gran cantidad de grupos musculares, realizando la función estabilizadora, fijadora sobre todo, y luego aparte pues estás protegiendo tu espalda, no estás levantando grandes cargas, grandes pesos, que todo ello lleva a fallo técnico cuando no puedes más y son los que pueden provocar lesiones. Bueno, vamos aquí a los tríceps, vámonos. Aquí, si os fijáis, también hay una buena contracción abdominal, porque si no me doblaría. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, quedan 3, 3, 4, última, ahí, 5. Lástima que haga un poco de aire, a mí me viene genial entrenando porque me hace que no pase calor, pero quizás en el vídeo se esté entremetiendo un poco, como decía, disculpadme. Pronto tendré el micro y pronto no habrá este tipo de problemas. Bueno, acabamos de hacer los tríceps, ahora vamos al posterior, aquí abriendo, menos inclinación que antes y abrimos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, perfecto, una más y 10. Este ejercicio es muy, muy potente, ¿eh? Lo vais a notar. Si lo hacéis correctamente y no dais ningún tironcito previo y luego os impulsáis, lo vais a sentir muy bien en todo lo que es el posterior, el deltoides posterior. Ahora nos tocan las abdominales. Me vengo aquí y vamos a por allá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Tironcito y a 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Segunda vuelta completada. Bien, enhorabuena si estás ahí, espero que os esté gustando este reto. Cada día, como explicaba en el primer vídeo, habrá un entrenamiento de un grupo muscular. Ayer fueron las piernas, hoy es toda la parte de arriba, mañana será exclusivamente la espalda, bíceps, tríceps y así sucesivamente, hasta que en los 10 días seáis capaces de saber entrenar con el TRX de forma correcta, conozcáis una amplia variedad de ejercicios y sepáis sacarle el máximo partido y rendimiento a todos estos instrumentos. Voy a beber un poquitín de agua, hacemos la tercera vuelta y terminamos. Qué chulo, le doy el botoncito y dale. Voy a sacar la camiseta, que si hago todo el vídeo con un poco de tirantes, al final lo que ocurre es que se me acaba quedando la marca. Y tampoco quiero que se me quede la marca. Vamos a la tercera vuelta, tercera y última, máquinas. Vamos a darlo todo en esta, espero que sí. Si os quedáis con ganas de más, por supuesto, que sepáis que podáis hacer este vídeo de nuevo y meter una vuelta más. O incluso podéis pues sacar ejercicio por ejercicio y hacerlo por vuestra cuenta y proponeros. Pues voy a hacer 4 de 20, me pongo mi música, me pongo mi rollo y me quito el pesado de José, que no lo tengáis escuchándolo y viéndolo, lo podéis hacer también. O, por el contrario, terminar esta rutina y encadenarla con otra. También tenemos en el canal reto de abdominales, que lo hizo Patri,
Tenemos también reto de piernas y glúteos. Estamos también trabajando en un reto de brazos. Y después, importante, que no sé si lo sabéis, es que están ordenados en el canal mediante listas de reproducción mi blog de alimentación, el cómo me alimento, consejos, dietas, ideas de desayunos, hay un montón de cosas, porque lo que os va a hacer es que os mantengáis fuerte y saquéis el máximo rendimiento a vuestros entrenamientos, pues es como según os alimentéis. Lo tenéis todo muy fácil, todo gratuito, en la aplicación, con que aquí en la ventana que estáis, aquí en el margen de abajo, en la derecha, en la esquina esta de aquí, debe de aparecer suscríbete, pinchas ahí, te suscribes y ya tienes todas las novedades del canal. Bueno, no me enrollo más, ya hemos descansado y vamos a la tercera vuelta. Un poquito más de inclinación ahora y vámonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. De lujo. Vamos del tirón, vamos a darle un ritmito ahora bueno a la tercera vuelta. Y vamos aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, nos dejamos de caer, 7, bajando lentamente, 8, 9, 10, controlando, 1, 2, 3, 4 y 5, y fuera. Perfecto, ahora nos venimos al que es a un pie, cogemos, damos un tironcito, nos aseguramos que esté bien, con sentadilla y vámonos. 1, 2, ahí trabajando fuerte este bíceps, 3, 4, fijaos el transverso, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y una más, y fuera. Cambiamos y al otro. Una, si necesitáis recuperar, paráis y recuperáis. Yo como puedo, voy al tirón. 1, 2, 3, 4, muy bien. 5, eso es TRX. 6, 7, 8, 9 y 10. Ahora sí que sí, voy a descansar un poco, porque se me seca un montón la boca de contar. Super Patri es la mejor del mundo. La quiero más que todas las cosas. Ay, si no fuera por mi Patri, no estaría yo aquí. No estaría yo aquí. Ay. Ahora venían los bíceps y los tríceps. Vamos a quitar el agua, que se nos olvida la patada. Ahí. Vámonos. 1 a 15, como antes. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, vamos. Ah, me encanta. Ahí, vamos. Claro que sí. Si tenéis cualquier duda o sugerencia, podéis dejármelo en los comentarios. Normalmente los respondo a todos. Lo único que cada vez tardo más, porque cada vez hay más comentarios en el canal. Entonces lo mismo tardo 3-4 días, pero suelo estar atento y lo respondo todo. Bueno, vámonos. Tan equilibrado. Y va, una. Fuera, abeja. No quiero que me pique. Lo primero, porque no puede, me pique y se le dobla el aguijón. Pero por si acaso, que no. No tengo yo ganas de que me salga un bulto. Vámonos. 1, 15, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya se nota un montón. Si os hace falta, le quitas inclinación. Van 11, 12, 13, 14, 20, la última. Ahí, disfrutando al máximo. Disfrutando. Vamos ahora que nos toca
las aperturas posterior. Ahora que estoy sin camisetas, podéis fijar y se nota mucho más cómo trabaja toda la musculatura que os comentaba antes. Ahí, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, una más y fuera, de lujo, que me falta, algo, así las abdominales y ya con eso terminamos. ¿Habéis fijado cuando contraemos aquí cómo trabaja toda la musculatura de la espalda? Eso es fundamental, que la vayáis reforzando para todos aquellos también que tengáis problemas de espalda, si conocéis a alguien que siempre pues me molesta la lumbar y tal, recomendarle el canal porque tengo un montón de ejercicios de fortalecimiento a nivel lumbar y a nivel muscular de todo el cuerpo para que esos problemas pues acaben desapareciendo. Vamos al que nos quedaba, nos colgamos aquí y vale, ahí, fijaos cómo el abdomen trabaja. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Y cambiamos al otro. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. ¡Ole! Ahí esas máquinas. Entrenamiento completado. Espero que os haya gustado. Yo ahora mismo estoy hiper congestionado. Lo que haré pues será complementar con un poquito de trabajo cardiovascular, puesto que mi objetivo a día de hoy es mantenimiento físico. Entonces con eso, un poquito de ejercitar todo lo que es, todos los grupos musculares, un circuito full body, sobre todo de la parte de arriba, aunque también es cierto, hemos metido un poquito de piernas cuando hemos estado bajando, pero muy poco. Y nada, recomendaros eso. Si vuestro objetivo es ganar peso, ganar músculo y demás, podéis escribirme, asesoramiento online, que lo estoy haciendo ahora, en asunto asesoramiento online, contacto@malagaentrena.com, por ahí y mediante una nueva web que estoy trabajando podréis contactar conmigo para que yo os lleve vuestras planificaciones online y demás. Y nada, espero que os haya gustado el reto, que le deis al pulgar hacia arriba, a los likes, compartir con vuestros amigos y aquí tenéis pues un instrumento más para seguir trabajando a tope y por supuesto nos vemos mañana de nuevo, 7 de la tarde, para seguir entrenando al máximo. Mañana nos tocará entrenamiento de espalda, así que espero que estéis preparados, que vamos a darlo todo. ¡Vamos, campeones! ¡Hasta luego, máquinas! Tengo la camiseta, que sepáis que es de la marca Body Angel y podéis conseguirla en la web, que os lo dejo en la descripción del vídeo. ¡Hasta luego!